Vale. Mira, vamos a ver qué pintamos, ¿vale? Nos lo van a decir ahora. ¿Lo pintasteis que hay un poco de arcoíris? ¿Os gustan los arcoíris? Sí. ¿A cuántos os gusta los arcoíris? ¿Los botes? ¿Sí? Que ya no los hay que volar. A ver, escucharme. Los botes tenemos que agitarlos muy bien, ¿vale? Ah. Esa para Sergio. No, yo. Sergio, no pelees. A ver, poneros aquí y seguir moviendo el bote, ¿eh? Aquí se oiga. Venga, que ya va. Un poquito más, venga. Ah, sí, sí, pero ya lo pinto. Hasta abajo. Entre las propuestas que se habían planteado para este segundo consejo era que los chavales pudieran participar en actividades creativas en el entorno. Y el otro día estuvimos en el Flash Move, en el ayuntamiento, que bueno, nos pareció que era una actividad muy fácil para nuestros alumnos y que se lo podían pasar bien dentro de la actividad extraescolar que tenemos de teatro y baile. Y ahora pues nos planteamos el tema del graffiti porque el tema del dibujo les gusta mucho y nos parecía que era una actividad que les podía gustar y que podrían hacerlo bastante bien. La velocidad que va. Ya. A las 12 está listo. Las hojas. Dale, que te quede arriba. Pues es un pasatiempo, una actividad nueva, algo nuevo que hacer y que les llama la atención. Pero bueno, quizás en otro tipo de niños pues les puede despertar alguna actitud artística, debe ser. Pero bueno, en este caso es un mero entretenimiento y un disfrute. Hay X horas allí disfrutando, pintando y ya. Sí, sí, la experiencia para ellos y para mí, para todos. Enriquecedora, así que guay. ¿Sabes dibujar manzanas? ¿Qué más falta? A ver. Dale, ¿por qué tocas? Oye, ya, ¿eh? Dentro del segundo plan de infancia del Ayuntamiento de Avilés, que está hecho íntegramente por los niños, lo hicieron el año pasado, lo redactaron y demás, y este año lo que se pretende es llevar a cabo una a una todas las medidas de ese plan que ellos pensaron y crearon, y el Ayuntamiento está poniendo todo de su parte. Y entonces esta era una de las cosas que ellos habían planeado, pues decorar un poco las calles de Avilés con grafitis hechos por ellos y cosas que ellos quieren que se reflejen ahí. ¿Cómo?